Franklin Reyes, soy estudiante de Negocios Internacional del Centro de Servicio de Fundación Magdalena. Cuando llegué al Poli, pues yo digamos que inicié desde cero. Yo inicié con 20 años. Inicié con 20 años, yo pues un niño saliendo del colegio, siempre he estado con mi mamá trabajando. Pues. Una motivación pues más grande que la familia no puede haber, una motivación que es sacar a mi familia adelante, establecerla, de que tenga sus comodidades. Él ha demostrado de que él quiere ser alguien. Y ese es el ejemplo que él le está dando a los dos pequeños. Yo, aunque ha sido difícil, porque no voy a decir que no, ha sido difícil. Hemos pasado hambre, hemos pasado mil necesidades. Yo le doy gracias a Dios, porque Él ha sido un excelente hijo. Otra motivación es de ser yo mismo alguien más de lo que en mi bachillerato pensé, en ser algo, en ser alguien que pueda construir empresa, en ser alguien de que pueda construir personas, en ser alguien que pueda manejar un tipo de personal, ser alguien independiente. Me han dado muchas oportunidades, demasiadas oportunidades como crecimiento laboral, crecimiento profesional. Por eso este es uno de los beneficios que da el Poli, en demostrarle a nosotros una forma de ver cómo estudiar, cómo crecer como persona y pues ser un profesional más humilde, en cierta forma, más entregada a la labor y que el trabajo y la humildad sea para los demás. Tengo amigas que quieren cómo darle estudio a los hijos y los hijos no los han sabido aprovechar. Hoy estuvieron unas aquí, flacas. Ay, porque ellas me dicen, ay, ese fue el equipo que te trajo tu hijo de Día de las Madres este año. Sí. Ay, flaca. Esa es la envidia mía contigo, flaca. Ese hijo tuyo, flaca. Yo tengo tres, ninguno de los tres me dan. Esta vida he aprendido que es de reto, de insistencia. Y pues si en esta vida uno no tiene retos, no tiene esfuerzo y dificultades, no tiene un motivo el por qué seguir. Porque si yo he aprendido de que ante una dificultad tengo que seguir, no voy a fallecer porque tendré dos dificultades más. Entonces por eso los invito a que no solamente ingresen a la Universidad Politécnica Gran Colombiana, sino que insistan en su educación y persistan en ella, porque eso es lo mejor que pueden hacer.